Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You got to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy, calm down. Just, hey, you got to stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in you. I should attack somebody. Oh, come on. Just getting good. I need some sleep. Oh, shit! Yeah, I'm almost there. You know me, I'll be fine. Sounds good. I'll be back as soon as I find Chris. I will, but I gotta go. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Bueno, pues parece que empezamos. Bienvenidos a Resident Evil 2 Remake, 20 años después del original. Y vamos a empezar a jugar con la historia de Claire en vez de la de Chris, que es lo típico, la de Leon, perdón. Estamos buscando a Chris ahora, nuestro hermano. Llevo ya prácticamente 2 décadas sin ver el juego original, así que no voy a acordarme de prácticamente nada, mucho menos de la parte de Claire. La de Leon es bastante más conocida, sobre todo el comienzo. Estamos en Xbox One X, ¿vale? Y veo que va a 60 frames, cosa que me agrada un montón. Gracias, Capcom. Y bueno, sin más, empezamos con esta nueva serie para el canal. Y nada, bienvenidos seáis a esta vuelta al terror clásico de Capcom. Adentro. Hola. Anybody here? Hombre, tiene pinta de que sí. Pero nada, bueno, supongo. Hello? De verdad, no me acuerdo de nada de esto. Sé que el remake ha cambiado en ciertas cosas, pero básicamente en estructura sigue siendo pues más o menos lo mismo. Pero de verdad. Ay, Dios mío. No tengo arma, así que el zombie este que esté por aquí. No, pero está a punto de serlo, tiene pinta, ¿no? Are you okay? Wait here. I'll check it out. Gráficamente está muy, muy bien, ¿eh? Al nivel de Resident Evil 7. Incluso por encima, diría yo. Bueno, encima igual, ¿no? Uy. Bueno, no tengo nada para defenderme, así que, bueno. Asumo que va a tocar correr. Excuse me, ¿es todo bien? Stay back, man. I got this. Get off him! I said, get off him!
Ok. Ah, vale, tengo arma. Venga, cae, hombre. Está puesto en modo hardcore con enemigos difíciles. ¡Ay, Dios mío! Y sobre todo con el tema de las cintas para guardar. ¿Estás vivo? Pero... estás de broma. Estás de broma, ¿verdad? ¿Pero qué? Ahora sí, ¿no? Espero. No tengo munición ya. Madre mía. Vale, pues empezamos bien. A ver, está en el modo hardcore, en el máximo nivel de dificultad. Sobre todo por el tema de tener que guardar con las cintas, como en el juego original, cosa que me encantaba. Y para activar eso, pobre policía, ¿no tienes munición para mí? Va a ser que no. Había que poner en el modo hardcore, que yo a nivel de combate soy un completo inútil. Pero bueno. Llave. Llave del almacén. Storage room. Vale. Ok. Inventario igual que en el Resident Evil 7. Mismo estilo por lo que veo. A ver. Sí. Vale. Ok. ¿Y el almacén ese dónde estará? Aquí no tengo nada para coger. Nada de vida. Nada de munición. Bueno, munición. Imagino que va a escasear mucho en este nivel. Desde luego. Pues habrá que volver, ¿no? Bueno, aquí estaba la puerta, igual era por aquí. Bueno, esto dará a la tienda, ¿no? Tiene pinta. Vale. Ok, vale, fantástico, tiene sentido. Llave, la usamos. Y para adentro. ¿Eh? ¿Eres un zombie ya? Ay, Dios mío. Sí, ¿no? Me cago en la madre que me... ¿Y cómo salgo de aquí si no tengo munición de nada? ¡Si no tengo munición! ¿Pero cómo quieres que...? Sal de la tienda, no puedo salir por aquí, en serio. Dime que no hay más bichos. ¡Uy! ¡Sal de la tienda, por Dios! Hombre, sí, sí, dispara. We gotta get out of here. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later when we're safe. Holy shit. They'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. And you are? Claire. Claire Redfield. You live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Big city. There has to be.
Looks like we're walking from here. Bueno, recuerdo, no tengo vida, estoy en peligro ya. No sé si había forma de evitar eso. No tengo munición. Yeah, good call. Y a la comisa... La madre que te parió. Leon, you gotta back up. What the... Holy shit. There, get out. Get out now! Y ahora cada uno en un lado, como bien sabíamos desde hace ya dos décadas. En fin, a ver. Claire, you okay? Yeah, I'm all right. How about you? I can't stay here. It's not safe. Oh shit. No te quejes que tienes la comisaría al lado. Go on ahead. I'll meet you at the station. Ok, vale, muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego, Macarena. Sí, ya, ya, Claire, ya, ya me estoy dando cuenta de que hay que irse de aquí. Muy bien, ¿y a dónde? Porque por aquí hay el callejón. Al callejón, al callejón, al callejón. No tengo munición, la vida debería estar en peligro. Aunque estoy andando bien, así que igual se ha arreglado con el paso del tiempo. Vale, por allá no volvemos, desde luego. Y lo dicho, estar sin munición es un poco... poco gracioso. Tan fácil no va a ser, lo sabes. Y lo sabes, aunque no me acuerde. O igual sí. Hola. Houston, tengo un problema. Y es que por aquí creo que no puedo pasar. Vamos, ánimo. Menos mal que está abierto. Venga, hasta luego. Y cerrarlo, eso es. Eso es lo primero. Pues sí, ha sido fácil. A ver, temas de que viene un logro, fantástico. Bienvenido a la ciudad de los muertos. Llega a la comisaría. Vale, el tema de vida, sí, estoy bien. O sea, te arregla la vida, digamos, automáticamente. Lo que no sé es si al principio existe la posibilidad de que no te pillen los bichos. Al menos en este nivel he necesitado 10 disparos en la cabeza para matar al primer zombie, así que no sé yo. Hay que economizar balas, en estos juegos. Hay que economizar y bien. Vamos a buscar antes algo por aquí, por si me dejo cualquier cosa, cualquier planta, cualquier munición, cualquier cinta para guardar. Aunque supongo que la primera cinta para guardar estará en la primera sala de guardado. Pero vale, parece que no hay más. Aunque tenemos aquí dos puertas con tablones que igual después podemos hacer algo con ellas. Pero bueno, para empezar, entremos. No he jugado a la demo, así que... así que no lo tengo tan fresco esto. Bueno. Sí, sí, tú grita más y eso. A ver, mira, cinta. Ahí está, dos, de hecho. Y hay que tenerlas en el inventario. Uy, qué bien, en el inventario. Aunque tendremos los baúles para guardarlas. Y aquí está la primera, hombre, sinceramente, como son limitados, no voy a usar ahora. Este es el baúl, supongo, voy a meter una, entonces. Bueno, si me ocupan, claro, seguramente me ocupen. Voy a guardar una, pero me sigue ocupando lo mismo. Así que casi que guardo las dos. Porque asumo que al lado, bueno, no al lado, pero yo creo que al principio, al lado de cada máquina de escribir para guardar, va a haber un baúl. Así que lo guardo. Ordenador.
Hombre, a mí tener 10 balas de munición no me importaría ahora, ¿sabes? Antes de tirar millas, me parece a mí. Pistola y llave. La llave ya la puedo guardar. La voy a dejar. Pone gastada ya, con una V. Imagino que es que ya no tiene uso. Y no se descarta sola, así que la guardo aquí, en el baúl. Vamos a ver qué hay en el PC. Raccoon Police Department. Come on, Chris. Where are you? Oh shit. They're inside too. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. Ok, muy bien. Sí, sí, yo... Hombre, ayudar no sé cómo, desde luego. Con lo que tengo. Pasillo este. Ver mapa. Tenemos mapa ya. Aquí estamos. El pasillo este está... Hombre, el este está por aquí. Puede ser este mismo pasillo, seguramente. A ver, aquí no va a haber cuenta atrás, asumo, para ir a por él. Así que antes de ir rápidamente a por él, voy a investigar todo esto a ver si encuentro algo. Que imagino que, hombre, estamos en una estación de policía. Quiero creer que algo de munición va a haber en algún sitio, aunque no sea aquí en recepción. Esto es un puzzle, evidentemente. Más claro agua, no voy ni a perder el tiempo con esto ahora. Y vamos a ver más puertas. Vaya, quizá no. Y eso, gráficamente está muy bien. No es mega rompedor, pero está muy bien. Y estamos en versión de Xbox, así que eso. Me parece que poca información tengo para resolver esto. Vamos a mirar todas las puertas antes. Que asumo que alguna estará abierta. Aunque por aquí no sé yo si va a haber puertas al final. Sí. Abierta. Vale. Algo tenemos, un monitor. Aunque poco más. Plantas, sí, mira. Son grandes, Las han hecho grandes. Vale, para darse vida. La clásica planta de toda la vida de Resident Evil, desde luego. Y aquí, que en el cajón algo de munición, en esta caja fuerte. ¿Esto es un baúl? No, es caja fuerte de verdad. Y a ver si en esta nota hay... No, esto... No. Es una nota de otra cosa. Pero vamos a leerla. O a verla. Folleto de la ciudad, muy bien. Gracias por darme la bienvenida. Es lo que necesitaba ahora, desde luego. En fin, vamos a estar leyendo estas cosas, las que sean importantes. Esto, evidentemente, pues sin más, no lo va a ser. Orfanato, que ahí se pueden esconder cosas muy buenas, me parece a mí. En el orfanato, desde luego. Vale, esa es la caja fuerte. Pues nada, aquí hay poco más, desde luego. Voy a mirar un poco mejor el piso de abajo. Supuestamente en la puerta que tengo debajo está el pasillo este. Igual puedo ir hacia él, pero no tengo munición para, no sé, hacer mucho. Asumo que saltará algún tipo de escena para salvarle o... Aunque eso está cerrado. Ahí tenemos una... Vale, bien. Algo más de vida. 8 huecos, es poquito, desde luego. Keep out, sí, claro. ¿Lo puedo encender, sin más? ¡Hala! ¡Para adentro! Aunque, como bien dicen, el cementerio está lleno de valientes. Qué mal rollo. No me gusta nada el diseño de esta Claire. Me gustaba mucho el del Code Verónica, pero este en particular no me motiva en absoluto. No sé. Además se le ve como muy niña, muy demasiado joven. Bueno, es anterior al Resident Evil Code Verónica, es cierto, pero me gustaba mucho más el diseño del Code Verónica. Mucho más. Vale, no tengo fusible. Y poner el spray... Estaría bien poder usarlo aquí, ¿no? A menos intentarlo. Pero evidentemente no. Vale, bienvenidos a un pasillo oscuro completamente. Inundado. Y con puertas que no se abren. A ver, los objetos que puedes coger se ven bien. Con la flechita, que imagino que se podrá quitar hasta cierto punto, porque... Qué bien. En este nivel de dificultad no creo que pueda permitirme el lujo de dejarme nada. Focus, Claire. Focus. A ver, ¿puedo leer esto? No.
Lo he dicho, estas cosas, o sea, las ves porque aparece esta historia. Vale, podemos entrar. Lo cual no sé si es buena o mala noticia, pero bueno, algo más sabemos. ¡Ay! ¡Qué bien! Dame algo, dame al menos 10 balas para saber que puedo permitirme el lujo de encontrarme con un zombie y poder librarme de él. ¡Ay! ¿Qué tienes tú? Mira, si es que antes hablo, no me hagas usarlas ya, por favor. O sea, tengo 10, gracias. Pero por favor, dame un respiro. Cuchillo, por cierto, no tengo. Vale, lo de la salud lo sabemos muy bien. Bueno, pues nada. Estamos en el famoso ala este. Sala de prensa. Sí, este es el ala este. Sí, sí, desde luego. Ay, vale, de esto me acuerdo bastante más. De esto me acuerdo ya. A pesar de llevar 2 décadas sin verlo, sin jugarlo. Iba a haber jugado al original, pero resulta que es muy complicado de encontrar y es muy caro el original. O bueno, cualquier versión del original. PlayStation, Dreamcast, Nintendo 64. Son carísimos todos. Y no está en ninguna plataforma digital en PC, así que eso. Me quedo con las ganas. A ver. Es que no me fío de ti un pelo, vamos. Vale, ¿y qué he conseguido encendiendo las luces? Aparte de escuchar cosas aquí detrás. Habrá que seguir por el pasillo sin más, sí. Tiene pinta de que aquí poco más hay. Al menos tenemos algo de munición. Que 10 balas son un tesoro ahora. Mal rollo esto. Zombie detrás, lo veo. Pues no. Escaleras, a ver, ¿dónde estoy exactamente ahora? Vale. El cuarto está aquí, cerca. ¡Joder! ¡Vaya lío! De comisaría. Hombre, no sé yo. No sé yo si el cartel es... es muy correcto. Esto es un baño. Antes de nada... nada por aquí. ¡Qué bien! Vamos a entrar al baño, a intentarlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, santo Dios! Pero aquí, ¿qué voy a encontrar? ¿Una planta? ¿Munición? No creo. No puedo, en serio, no puedo abrirlo apuntando. ¡Ay, qué bien! Mira, un spray de vida. No puedo fusionarlo. No, no. Bueno, pues nada. Joder, qué poco espacio hay, por Dios. Ok, muy agradable todo. Bueno, pues nada, al menos con algo nos vamos. Pero aquí no he mirado, pero asumo que no va a haber nada. Ok. El FOB es muy pequeño, ¿eh? Acostumbrado a juegos de PC donde puedes cambiarlo y ponerlo un poco más amplio. Es muy pequeño. No sé si la versión de PC podrás modificarlo. Bueno, seguramente sí. ¡Hombre! Vale. Aquí da igual que lleves 50 siglos sin verlo. Sabéis lo que hay aquí, ¿verdad? Sabéis lo que toca ahora. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! No te preocupes, campeón. Tranquilo. Claire al rescate. I'm here. Open the door. Hurry up! Hurry up! Open it! Here, give me your hand. Help me. Ok, pues muy bien. Vale, esto ya lo sabíamos, o ya lo había visto hace no mucho. Vale, ahí está lo del salón principal con la estatua. 3 medallones, vale, eso ya lo sabemos. Se puede bajar abajo, hay un interrogante, parking y la salida.
Asumo que lo que quiere decir es que hay que meter los tres medallones ahí para abrir el paso hacia el lugar ese subterráneo, después subir al parking y pirarse de aquí. Ah, mira qué bien, tenemos aquí los datos. Vale, pues hay que buscar la estatua del salón principal y poner esos tres iconos. No sé cuál era, la del salón, creo que la de la derecha, pero no estoy seguro. Bueno, lo veremos ahora. Vale. No vais a venir, ¿no? ¿Verdad? Quiero creer que no. ¡Oh, tu puta madre! No, es que no me lo creo, en serio. Cuatro tiros en la cabeza y no te has... Es que no te has ni mutado. No te has ni mutado, cabrón, con cuatro tiros en la cabeza. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, corre, corre al salón principal. Corre al salón principal, campeón. Campeona, mejor dicho. ¿Les puedo hacer aquí la 13-14? Primero, recarga esto. Joder. Ay, Dios mío. A ver, les voy a hacer aquí la 13-14. Quiero volver al salón principal. A ver, ¿por qué lado vais a venir? Por la izquierda, ¿no? Voy a obligar a venir. No me vengas uno por un sitio, otro por otro, cabrón. Vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Vuelve, vuelve, por Dios, vuelve. Vuelve. Venga, 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 por debajo. No pierdas el tiempo. Watch out! You all right? Yeah. You're safe. For now. Marvin Branner. Thanks. Obviously someone taught you well. Yeah. I know how to take care of myself. Come on. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, on me. Hey, hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? That's... it's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Sí, eso ya lo he visto yo, gracias. Good. Por eso estoy aquí. Hey. Hey, we should probably get you to a hospital. Oh, forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother again. Now. You'll probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna... Shh. And be careful. If you see one of those things, no matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. Or you run. Ok, ya tenemos el cuchillo. Pedazo de cuchillo, por cierto. Y también te ocupa un espacio esto, la madre que los parió. Ay, madre mía. LB y RT, vale, para crack. Fantástico. Vale, vamos a ver primero lo de... Bueno, estoy con daños. Voy a darme la hierba, esto te recupera un poco. Y esto mucho era, ¿no? Toda la salud, vale. Con esto debería valerme, entonces. Exacto, vale. Ok. Y esto era lo de la mujer, vale. Y arriba teníamos más cosillas. El tema es que no tengo medallones, pero voy a hacer lo que ponía ahí en el libreto este.
Aquí hay un león, no sé. Vamos a ver. ¿Dónde era? A ver, si me entero un poco de cómo va esto. Ahí está. Es el león eso, ¿no? O sea, león a la izquierda, rama y una especie de Zapdos. Vale, genial. ¿Es esto? ¡Ah! Podía guardarse lo último visto, ¿no? No estoy seguro, pero bueno, voy a hacerlo. León, rama y Zapdos. Vamos a ver. Ahí está. Rama. Y... vale, primer medallón, el de león. Ok, pues lo usamos ya para quitarnos ese hueco del inventario. Bueno, más bien para recuperarlo. Y munición, tenemos 5 balas y lo he dicho. Me parece que de momento poco voy a disparar. Es que, total, ¿para qué? ¿Para qué? Vale, medallón al canto, usar. Fantástico, tenemos 1 de 3. Mira, ya tenemos ahí... ya tenemos ahí el pasaje secreto. Bueno, ni de coña. Vale, ¿qué más me queda por ver? Esto de aquí, tengo el cuchillo, igual puedo ahora... a ver. Mira, eso es. Pues siguiente pasillo. 5 balas, es que... a ver si encuentro pronto una escopeta. Eso sé que, bueno, debería tirar a todos los enemigos. Aunque no les mate de golpe, al menos debería tirarles. Aquí tenemos la munición, vale. Qué pequeño es esto, ¿no? Vale. A ver, ¿de qué ventana va a salir? ¿De ahí? Yo digo que de esta. O quizá no. Contestemos. En serio, preguntas. Who's there? ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Qué rico! Tiene buena pinta esta sala, ¿no? No, quizá no. ¡Joder! Es obvio que de cualquier ventana va a salir algo. Más pronto que tarde. No puedo cambiar de mano, por lo que veo. O al menos aún no he descubierto cómo. No estoy pulsando todos los botones y no hay aparecer botón para cambiar de mano. De lado, vamos. Porque ahora, por ejemplo, me interesaría por la izquierda. Porque el giro es a la... ¿vas a entrar o qué vas a hacer? Tiene pinta de que no puedes. ¡Oh! ¿Vas a entrar? Vale, no. Are you serious? Mira, está muerto más rápido, con 2 tiros en la cabeza. Y ha muerto de verdad. Se ha quedado sin cabeza. Porque los primeros, la madre que los parió. ¡Qué pesadilla! Es que este arma si no sería un poco inútil. A ver. Vale, mapa de la comisaría. La primera planta. Ok. Sala principal. He venido por aquí. Ok, hasta aquí. Sala de operaciones estamos. Iba... la costumbre del PUBG. Iba a lootear el zombie. Registro de los eventos. 25 de septiembre la comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el cuerpo de policía tiene sus órdenes. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podemos. Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche. Ya asumimos por qué ha sido, desde luego. Una turba ha atacado a la comisaría. Imagino que esto era hace bastante poco. Pues eso.
Y el 27 ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría sobre la una del mediodía. Han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos supervivientes. David Ford firma esto. Vale, hay una puerta aquí y una vía de escape por ahí. Y no hay nada más por aquí. Y sí, ahora hablo de munición. Mira, munición, venga. Combinar, no sé cuánto será el tope. Digo yo que habrá tope por cada slot. Pero bueno, es más que 15 al menos. Va a ser que no. Vale, esto es para usar con algo que no tengo. Unas, no sé, un tipo de tenazas, lo que sea. Supongo, serán tenazas. Vamos a subir por aquí. Parece el lugar más obvio. Oh, venga, hombre, ¿en serio? ¿Dónde estoy ahora? Vale. El tema es que no puedo volver. O sea, ya por aquí no puedo volver. A ver, calma con ese bicho. ¿Qué tienes tú? Mira, más munición, joder, qué bien. Dios. Mira que soy malo con ratón y teclado, pero lo echo de menos ahora. No tengo que disparar. Es un poco grande el bicho, ¿no? Vale, dos tiros de la cabeza y están muriendo de golpe. Pedazo bicho, madre mía. Ese carga. Carga, por Dios. Escaleras. Parece que va a explotar. Tenía hambre. Tenía hambre. Ese no tiene munición para mí. Veo que no. ¡Joder! Quiero saber en todo momento cómo llegar a la zona central. Por aquí atrás. Ah, vale. Ok, por aquí atrás. Pero podría hacerlo en el caso de que lo necesite. ¿Por esta puerta? No. Ah, perdón. Es por aquí. Dios. Yo en mi... Vale. Está bloqueado. Claro. Ahora no puedo volver al salón principal. No puedo volver. ¿Esto va a estar cerrado? Pues no. Dios mío. Un código... Me parece que no hay nadie aquí, al menos. Algo se escucharía, ¿no? Parece un lugar seguro, porque puedes jugar con ellos en el caso de que entren, dar la vuelta y eso. Vale, código que no tengo, así que no voy ni a intentarlo, de momento. ¡Ay! Vale, genial. Pero voy a poner 102 aquí, a ver qué pasa. ¡Ay! ¡Ahí va! ¡En serio! ¡Faltan los botones! Falta el 2 y el 3. ¿Hay alguna que no use el 2 y el 3? 102, 103, 104. Vale, está vacía. 105, 106. Hay algo, la 106. Solo por probar. Vamos a ver. Bueno, igual no es esto, pero asumo que sí. ¿Y eso qué es? ¿Se ha abierto? Ha hecho clac, pero sí está en verde ahora. ¿Y qué es esto? Rollo de película. Sin revelar. Ok. Vale, muy bien. Conmemorativo. Pues muy bien. No me preguntes para qué va a servir. La 109, munición. La voy a pillar. Evidentemente voy a pillar todo lo que pueda ahora. Y habrá que buscar las teclas 2 y 3. Que a ver, ahí se podría pulsar y va a ser lo mismo. Pero bueno, en fin, ficción. ¿Qué le voy a hacer? Vale, igual al abrir una de estas aparece algún tipo de zombie. No de dentro, pero de otro sitio. Venga, 5 balas más, o las que sean. Combinar. Vale, 9 más serán. Ya tengo 27. Y esto es con tarjeta. Tarjeta que no tengo. Weapons locker. Ok. Pues nada, cuando encuentre alguna tarjeta. A ver, el 2 no está, así que el 2 no puedo... Es que me cago en la madre que os parió, hijos de puta. Es un policía. La animación de los enemigos va a 30 frames, fijaos. Queda fatal. Va a 30, lo demás a 60, pero los enemigos se mueven a 30. Sus propias animaciones. Venga, hasta luego, campeón. Hasta luego, Macarena. Te voy a leer, porque el tiempo parará, exacto. Circular sobre las taquillas, sí, las teclas 2 y 3. Ah, ahí está.
Vamos a ver, sugiero que quien sea responsable en este follón encuentre las... Muy bien, vale, ¿dónde están? Qué bien. Ya está, no hay más. Ahora, hasta luego. Y ahora, a ver, ¿a dónde voy ahora? La oficina oeste me queda. Y estoy ahí, en teoría, al lado de esto. El tema es, ¿puedo abrir esta puerta? Es lo que no sé. Para volver a la sala principal. Joder, aquí va a haber muchas cosas. Y no buenas, precisamente. Pólvora, para hacer munición, supongo. Y al lado... Usos de la pólvora, vale. Ok, munición con dos de pólvora, granadas ácidas y munición de subfusil, que no tengo aún, así que eso. Vale. Vale, cuidado al combinarlas. Pues muy bien. ¿Dónde está la famosa escalera? Sé que estoy mirando todo el rato el mapa, pero quiero empaparme bien. Ahí está. Quiero ver primero si puedo ir ya directamente. Que el lugar central va a ser un lugar tranquilo siempre. Bueno. La madre que os parió, hijos de puta. Bienvenido, León. Sí, sí. ¿Qué? ¿Vas a entrar, campeón? Será el de antes, no digo yo. Vale. No está el solo. Es que voy a fallar todos los tiros. Dos tiros en la cabeza y no has muerto tú, cabrón. Tres. What the hell? Este es de los putos resistentes. No puedo ahora. ¡No! Acuchillarle quería, desde luego. Son of a bitch. ¡Oye! What the hell is up with you? ¡Madre que te parió! ¡Y ahora de repente eres rápido! ¡Míralo! No puede ser que haya fallado cuatro tiros seguidos. ¡Había otro! ¡Pero! ¿Qué queréis que haga? ¡La madre que los parió! Voy a salir de aquí como... Vamos, como está mandado. A ver... Necesito un lugar... Mejor para luchar contra ellos. Es que no puedo fallar... Dos de cada tres tiros, joder. Ese es el problema. Soy muy inútil para apuntar. Me quedo sin munición y tengo que matarles. Son of a bitch. Es que no puedo, o sea, no valgo yo para esto. Fuck. No valgo yo para esto. Y está vivo este. Me queda una bala. Me quedan cero balas. Vale, el cuchillo lo tenía. Lo he recuperado. Claro, por eso no podía usarlo ahora, ¿cierto? Joder, es que es terrible eso. No puedo fallar tantas balas. Echo de menos el ratón, ¿eh? Mira que soy malo, pero comparado con mando. Joder. Apuntar con esto. Hostia, qué guapo. Qué guapo, sí, hasta que veas. Hasta que veas ahí al fondo lo que hay. Vale, no tengo munición. He gastado literalmente todo. Lo poco que tenía. El tema es que aquí algo tengo que encontrar. En teoría están todos muertos. Quiero creer que no va a aparecer ninguno más. Pero ha sido con la última bala. Igual me he calentado poniendo el modo hardcore. Pero el tema ese de... Pues nada. El tema este de guardar con cintas es que lo quería. Sinceramente hubiera preferido una mezcla de eso, de modo hardcore en unas cosas, pero el combate en normal, con enemigos que no sean tan tremendamente cabrones. Informe de operación, vale. Estoy solo con otros tres, sin armas, sin munición. Eso me suena de algo. Y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente.
Esto es después de lo de antes, vale. La oficial Phillips sugirió que escapáramos por las cloacas. Sí, esto ya lo sé, es que esto ya lo sé. Esto ya lo sé, Elliot. No puedo en serio volver a la sala principal. ¿Y cómo? Porque es que yo diría que he mirado... Bueno, no, todo no. Me queda el pasillo ese tenebroso sin munición de ningún tipo. Y aquí no puedo volver. No puedo volver, no tengo nada. Pólvora no tengo para hacer. Necesito otra más para crear. Espérate. A ver, ¿qué es esto? Leon, a ver, ¿qué te cuentas? La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay dos cerraduras, una en cada lado de tu mesa. Asegúrate de abrir ambas. N-E-D. En este lado tiene que ser. A ver, N-E-D. Vale. Ok, joder, vaya logro más estúpido, por Dios. Y el otro va a ser M, R y igual este es el mío. L. No sé, no veo nada, ¿no? M, R, pues eso, a ver. M, R. Si hay una L será la L, digo yo. Pues no, no hay L. Probar todas. Ahí está, la G. Rotor de velocidad. Combinar con... ¿Con esto? ¿Sí, no? Vale, ok. Tenía pinta de que era eso. Esto es personal. ¡Qué bien! Tengo el revólver mejorado, pero sin munición. ¡Ay, qué bien! Imagino que ahora disparará más rápido, digo yo. Supongo. Qué pena que no me sirva de absolutamente nada. En serio, no hay nada para abrir por aquí y encontrarme munición. Gracias, juego. ¡Tres! Oh, ¡ojo! ¡Tres balas! ¡Vamos! Estamos on fire. ¡Tres balas! ¡Dios santo! Completamente on fire. Vale, pues ¿ahora qué? Voy a ir al pasillo ese tenebroso. Es que lo demás está, en teoría, ya completamente cerrado y yo diría que he mirado todo lo que había que mirar. Es que he gastado toda la munición. Aunque es cierto que la mitad de ella, pues, malgastada. Pero claro, lo que hay. Tampoco vas a acertar nunca el 100% de los tiros. Pero es que lo que no puede ser es que falle dos de cada tres. Son zombies más o menos lentos, aunque a veces se mueven un poco más rápido de lo que me gustaría, pero bueno. Y aquí tenemos esto, que es una escena brutal. A este momento es tremendo. Con las sombras. Tú, nah, esto es de metal, esto no lo van a romper. Mira, tablones, ¿será para reforzar eso? A ver. Tablas. Voy a hacerlo antes de que sea tarde, asumiendo que es eso. Usar. ¡Hala! Toda por saco. Hombre, ahí estaba lleno de barrotes de hierro que van a durar más que... Es que no tengo munición, no tengo munición. No tengo munición y me acabo de encerrar, salvo que aquí haya más. Resident Evil.